La Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, se va de Barranca Bermeja tras cierre decretado por Cotelco Nacional. El representante de Cotelco Capítulo Barranca Bermeja, Nilson Ochoa, así lo confirmó. Desafortunadamente sí, 33 años de vida gremial. ¿Qué significa? Que desafortunadamente, sí, algunos amigos yo les comentaba, esto es situación que se dio en parte la insistencia de Cotelco Nacional que nos asociáramos a Cotelco Santander, se dio en parte a la desidia de nosotros mismos como agremiación, económicamente no era sostenible el capítulo, la parte de compromiso de todos nosotros no fue la mejor, fueron agregándose varios factores que de una forma conllevó a que tuviera la oportunidad de Cotelco Nacional de liquidarnos el capítulo. La decisión fue tomada por Cotelco Nacional el pasado 28 de julio del presente año, pero solo fue hasta este martes 25 de octubre que el presidente de la misma estuvo en Barranca Bermeja y se dio por terminado este capítulo. La notificación oficial fue hoy que venía el presidente de Cotelco Nacional, pero la decisión no la sabíamos nosotros, que fue tomada el 28 de julio de este año y la decisión la supimos hace aproximadamente un mes. Nilson manifiesta que algunos se asociarán a Cotelco Santander y otros seguirán mirando la forma de hacer un frente común con el gremio hotelero del distrito y seguir buscando su beneficio.